junto al cielo, por Enrique Congrans. Por alguna desconocida razón, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar, pero ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, allí seguía el billete anaranjado, junto a sus pies, junto a su vida. ¿Por qué? Porque él. Su madre se había encogido de hombros al pedirle él autorización para conocer la ciudad. Pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con la gente. Había descendido desde el cerro hasta la carretera. Y a los pocos pasos, divisó aquello junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Vacilante, incrédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos. ¡10! ¡10! ¡10! Era un billete de 10 soles. Un billete que contenía muchísimas pesetas. Innumerables reales. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos medios exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades. Y, por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que decía 10 por sus dos lados. Siguió por el sendero, rumbo a los edificios que se veían más allá de ese otro cerro, cubierto de casas. Esteban caminaba a unos metros, se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su indispensable presencia. ¿Había venido el billete hacia él?, se preguntaba. ¿O era él el que había ido hacia el billete? Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excremento. Llegó a una calle y desde allí divisó al famoso mercado, el mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso era Lima? ¿Lima? ¿Lima? La palabra le sonaba hueco. Recordó que su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivía 1 millón de personas. ¿La bestia con 1 millón de cabezas? Esteban había soñado hacía unos días antes del viaje. En eso, una bestia con 1 millón de cabezas, y ahora él con cada paso que daba iba internándose dentro de la bestia. Se detuvo, miró y meditó. La ciudad, el mercado mayorista, los edificios de 3 y 4 pisos, los autos, la infinidad de gentes, algunas como él, otras no como él, y el billete anaranjado, quieto, dócil, en el bolsillo de su pantalón. El billete llevaba el 10 por ambos lados, y en eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el 10 en su rostro y en su conciencia. El 10 años lo hacía sentirse seguro y confiado, pero solo hasta cierto punto. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y de los hechos, la meta, el horizonte, había sido fijado en los 10 años. ¿Y ahora? No, desgraciadamente no. 10 años no era todo. Esteban se sentía incompleto aún. Quizá si cuando tuviera 12, quizá si cuando llegara a los 15, quizá ahora mismo, con la ayuda del billete anaranjado. Estuvo dando algunas vueltas, atisbando dentro de la bestia, hasta que llegó a sentirse parte de ella. 1 millón de cabezas, y ahora una más. La gente se movía, se agitaba. Unos iban en una dirección, otros en otra. Y él, Esteban, con el billete anaranjado, quedaba siempre al centro de todo, en el ombligo mismo. Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo a unos metros de ellos.
y quedó observando el ir y venir de las bolas. Jugaban dos y el resto hacía ruedo. Bueno, habían dado unas cuadras y por fin encontraba seres como él, gente que no se movía incesantemente de un lado a otro. Parecía, por lo visto, que también en la ciudad había seres humanos. ¿Cuánto tiempo estuvo contemplándolos? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Acaso dos? Todos los chicos se habían ido, todos menos uno. Esteban quedó mirando mientras su mano dentro del bolsillo acariciaba el billete. ¡Hola, hombre! ¡Hola!, respondió Esteban susurrando. Casi. El chico era más o menos de su edad y vestía pantalón y camisa de un mismo tono, algo que debió ser caqui en otros tiempos, pero pertenecía a esa categoría de colores vagos e indefinidos. ¿Eres de por acá?, le preguntó a Esteban. Sí, se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba en su viaje de exploración a través de un millón de cabezas. ¿De dónde, ah? Se había acercado y estaba frente a Esteban. Era más alto y sus ojos inquietos le recorrían de arriba a abajo. ¿De dónde, ah? Volvió a preguntar. De allá, del cerro. Y Esteban señaló la dirección en que había venido. ¿San Cosme? Esteban meneó la cabeza negativamente. ¿Del Agustino? Sí, de ahí, exclamó sonriendo. Ese era el nombre, y ahora lo recordaba. Desde hacía meses, cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse en Lima, venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande. Tal vez que había un sitio que se llamaba Callao y que allí llegaban buques de otros países, que habían lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas. Lima. Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa. Una casa. ¿En qué sitio será?, le había preguntado a su madre. Ella tampoco sabía. Los dos corrieron y después de muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. Lima, el Cerro del Agustino, Esteban. Pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo, y Esteban era el único que lo sabía. Yo no tengo casa, dijo el chico después de un rato. Tiró una bola contra la tierra y exclamó: ¡Caray! No tengo. ¿Dónde vives entonces?, se animó a inquirir Esteban. El chico recogió la bola, la frotó en su mano y luego respondió: En el mercado. Cuido la fruta, duermo a ratos. Amistoso y sonriente, puso una mano sobre el hombro de Esteban y preguntó: ¿Cómo te llamas tú? Esteban. Yo me llamo Pedro. Tiró la bola al aire y la recibió en la palma de su mano. Te juego. ¿Ya, Esteban? Las bolas rodaron sobre la tierra, persiguiéndose mutuamente. Pasaron los minutos. Pasaron hombres y mujeres junto a ellos. Pasaron autos por la calle. Siguieron pasando los minutos. El juego había terminado. Esteban no tenía nada que hacer junto a la habilidad de Pedro. Las bolas al bolsillo y los pies sobre el cemento gris de la acera. ¿A dónde ahora? Empezaron a caminar juntos. Esteban se sentía más a gusto en compañía de Pedro que estando solo. Dieron algunas vueltas. Más y más edificios. Más y más gente. Más y más autos en las calles. Y el billete anaranjado seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. Mira lo que me encontré. Lo tenía entre sus dedos. Y el viento lo hacía oscilar levemente. ¡Caray!
exclamó Pedro, y lo tomó, examinando al detalle. 10 soles! ¡Caray! ¿Dónde lo encontraste? Junto a la pista, cerca al cerro, explicó Esteban. Pedro le devolvió el billete y se concentró un rato. Luego preguntó, ¿qué piensas hacer, Esteban? No sé, guardarlos, seguro, y sonrió tímidamente. ¡Caray! Yo con una libra haría negocios. Palabra que sí. ¿Cómo? Pedro hizo un gesto impreciso que podía revelar, a un mismo tiempo, muchísimas cosas. Su gesto podría interpretarse como una total despreocupación por el asunto, los negocios, o como una gran abundancia de posibilidades y perspectivas. Esteban no comprendió. ¿Qué clase de negocio, eh? Cualquier clase, hombre. Batió una cáscara de naranja que rodeó desde la vereda hasta la pista. Casi inmediatamente pasó un ómnibus que la aplanó contra el pavimento. Negocios hay de sobra, palabra que sí. Y en unos días o dos, cada uno de nosotros podría tener otra libra en el bolsillo. ¿Una libra más? Preguntó Esteban asombrándose. Pero claro, claro que sí. Volvió a examinar a Esteban y le preguntó, ¿tú eres de Lima? Esteban se ruborizó. No, él no había crecido al pie de las paredes grises, ni jugaba sobre el cemento áspero e indiferente. Nada de eso en sus 10 años, salvo lo que ese día. No, no soy de acá, soy de Tarma, llegué ayer. ¡Ah!, exclamó Pedro, observándolo fugazmente. De Tarma, ¿no? Había dejado atrás el mercado y Esteban junto a la carretera. A 0.5 kilómetro de distancia se alzaba el Cerro del Agustino, el barrio de Junto al Cielo, según Esteban. Antes de viajar en Tarma, se había preguntado, ¿iremos a vivir a Miraflores, al Callao o San Isidro o Chorrillos? ¿En cuál de sus barrios quedará la casa de mi tío? Había tomado el ómnibus y después de varias horas de pesado y fatigado viaje, arriban a Lima. Miraflores, La Victoria, San Isidro, Callao. ¿A dónde, Esteban? ¿A dónde? Su tío había mencionado el lugar y era la primera vez que Esteban lo oía nombrar. Debe ser algún barrio nuevo, pensó. Tomaron un auto y cruzaron calles y más calles, todas diferentes, pero cosa curiosa, todas parecidas también. El auto los dejó al pie de un cerro, casas junto al cerro, casas en mitad del cerro, casas en la cumbre del cerro. Habían subido y una vez arriba, junto a la choza que había levantado su tío Esteban, contempló a la bestia de 1,000,000 de cabezas. La casa se extendía y se desparramaba, cubriendo la tierra de casas, calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar. Entonces Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo, quizá, que había pensado que estaba en el barrio de Junto al Cielo. Oye, ¿quisieras entrar en algún negocio conmigo? Pedro se había detenido y lo contemplaba esperando respuesta. ¿Yo? Titubeando, preguntó. ¿Qué clase de negocios? ¿Tendrían otro billete mañana? Claro, claro que sí, por supuesto, afirmó resueltamente. La mano de Esteban acarició el billete y pensó que podría tener otro billete más, y otro más, y muchos más, muchísimos billetes más, seguramente. Entonces el 10 años, sería esa meta que siempre había soñado. ¿Qué clase de negocio se puede, ¿eh?, preguntó Esteban. Pedro sonrió y explicó. Negocios hay muchos. Podríamos comprar periódicos y venderlos por Lima. Podríamos comprar revistas, chistes. Hizo una pausa y escupió con vehemencia. Luego dijo, entusiasmado, mira, compramos 10 soles de revistas y las vendemos ahora mismo en la tarde
Y tenemos 15 soles, palabra. ¿15 soles? Claro, 15 soles. 2.50 para ti y 2.50 para mí. ¿Qué te parece? Convinieron en reunirse al pie del cerro, dentro de una hora. Convinieron de que Esteban no dirá nada, ni a su madre ni a su tío. Convinieron en que venderían revistas y que de la libra de Esteban saldrían muchísimas otras. Esteban había almorzado apresuradamente y le había vuelto a pedir permiso a su madre para bajar a la ciudad. Su tío no almorzaba con ellos, pues en su trabajo le daban de comer gratis, completamente gratis. Como había recalcado al explicar su situación, Esteban bajó por el sendero ondulante, saltó la sequía y se detuvo al borde de la carretera, justamente en el mismo lugar en que había encontrado, en la mañana, el billete de 10 soles. Al poco rato apareció Pedro y empezaron a caminar juntos, internándose dentro de la bestia de un millón de cabezas. Vas a ver qué fácil es vender las revistas, Esteban. Las ponemos en cualquier sitio, la gente las ve y listo. Las compran para sus hijos. Y si queremos, nos ponemos a gritar en la calle el nombre de las revistas. Y así vienen más rápido. Y vas a ver qué bueno es hacer negocios. ¿Queda muy lejos el sitio?, preguntó Esteban, al ver que las calles seguían alargándose casi hasta el infinito. Qué lejos había quedado Tarma, qué lejos había quedado todo, lo que hasta hacía unos días había sido habitual para él. No, ya no. Ahora estamos cerca del tranvía y nos vamos corriendo hasta el centro. ¿Cuánto cuesta el tranvía? Nada, hombre. Y se rió de buena gana. La tomamos nomás y le decimos al conductor que nos deje ir hasta la Plaza San Martín. Más y más cuadras, y los autos, algunos viejos, otros increíblemente nuevos y flamantes, pasaban veloces, rumbo sabe Dios dónde. ¿A dónde va toda esa gente en auto? Pedro sonrió y observó a Esteban, pero ¿a dónde iban realmente? Pedro no halló ninguna respuesta satisfactoria y se limitó a mover la cabeza de un lado a otro. Más y más cuadras. Al fin terminó la calle y llegaron a una especie de parque. ¡Corre!, le gritó Pedro de súbito. El tranvía comenzaba a ponerse en marcha. Corrieron. Cruzaron en dos saltos la pista y se encaramaron al estribo. Una vez arriba, se miraron sonrientes. Esteban empezó a perder el temor y llegó a la conclusión de que seguía siendo el centro de todo, la bestia de un millón de cabezas. No era tan espantosa como había soñado, y ya no le importó estar siempre aquí o allá, en el centro mismo, en el ombligo mismo de la bestia. Parecía que el tranvía se había detenido definitivamente. Esta vez, después de una serie de paradas, todo el mundo se había levantado de sus asientos, y Pedro lo estaba empujando. «Vamos, ¿qué esperas? Aquí es». «Claro, baja». Descendieron y otra vez a rodar sobre la piel del cemento de la bestia. Esteban veía más gente y las veía marchar, sabe Dios dónde, con más prisa que antes. ¿Por qué no caminaban tranquilos, suaves, con gusto como la gente de Tarma? Después volvemos y por estos mismos sitios vamos a vender las revistas. Bueno, asintió Esteban. El sitio era lo de menos. Se dijo, lo importante era vender las revistas. Y que la libra se convirtiera en varias más. Eso era lo importante. ¿Tú tampoco tienes papá?, le preguntó Pedro, mientras doblaban hacia una calle por la que pasaban los rieles del tranvía. No, no tengo. Y bajó la cabeza, entristecido. Luego de un momento, Esteban preguntó, ¿y tú? Tampoco, ni papá ni mamá. Pedro se encogió de hombros y apresuró el paso. Después inquirió descuidadamente, ¿y al que le dices tío?
Ah, él vive con mi mamá. Ha venido a Lima de chofer. Calló, pero enseguida dijo: mi papá murió cuando yo era chico. Ah, caray. ¿Y tu tío? ¿Qué tal te trata? Bien. No se mete conmigo para nada. Ah. Habían llegado al lugar. Tras un portón se veían un patio más o más o menos grande. Puertas, ventanas y dos letreros que anunciaban revistas al por mayor. Ven, entra, le ordenó Pedro. Esteban entró. Desde el piso hasta el techo había revistas. De algunos chicos como ellos, dos mujeres y un hombre. Seleccionaban sus compras. Pedro se dirigió a uno de los estantes y fue acumulando revistas bajo el brazo. Las contó y volvió a revisarlas. ¡Paga! Esteban vaciló un momento. Desprenderse del billete anaranjado era más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo y pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera necesario. ¡Paga!, repitió Pedro, mostrándole las revistas a un hombre gordo que controlaba la venta. ¿Es justo una libra? Sí, justo. 10 revistas a un sol cada una. Oprimió el billete con desesperación, pero al fin terminó por extraerlo del bolsillo. Pedro se lo quitó rápidamente de la mano y lo entregó al hombre. «Vamos», dijo jalándolo. Se instalaron en la Plaza San Martín y alinearon las 10 revistas en uno de los muros que circundaban al jardín. «¡Revistas! ¡Revistas! ¡Revistas, señor! ¡Revistas, señora!» Esteban suspiraba aliviado. Quedaban 6 revistas. Y pronto de seguir así las cosas, no habría de quedar ninguna. ¿Qué te parece, ah? Preguntó Pedro, sonriendo con orgullo. Está bueno, está bueno. Y se sintió enormemente agradecido a su amigo y socio. ¡Revistas! ¡Revistas! ¿No quieres un chiste, señor? El hombre se detuvo y examinó las carátulas. ¿Cuánto? $1.50, no más. La mano del hombre quedó indecisa sobre 2 revistas. ¿Cuál? ¿Cuál llevará? Al fin se decidió. Cóbrate. Y las monedas cayeron, tintineantes al bolsillo de Pedro. Esteban se limitaba a observar, meditaba y sacaba sus conclusiones. Una cosa era soñar allá en Tarma, con una bestia de 1,000,000 de cabezas. Y otra era de estar en Lima, en el centro mismo del universo, absorbiendo y paladeando con fricción la vida. Él era el socio capitalista y el negocio marchaba estupendamente bien. ¡Revistas! ¡Revistas! Gritaba el socio industrial. Y otra revista más que desaparecía en manos impacientes. ¡Apúrate con el vuelto!, exclamaba el comprador. Y todo el mundo caminaba a prisa, rápidamente. ¿A dónde van que se apuran tanto?, pensaba Esteban. Bueno, bueno, la bestia era una bestia bondadosa, amigable, aunque algo difícil de comprender. Eso no importaba, seguramente con el tiempo se acostumbraría. Era una magnífica bestia que estaba permitiendo que el billete de 10 soles se multiplicara. Ahora ya no quedaban más que 2 revistas sobre el muro, 2 nada más, y 8 desparramándose por desconocidos e ignorados rincones de la bestia. ¡Revistas! ¡Revistas! ¡Chistes a $1.50! ¡Chistes! Listo, ya no quedaba más que una revista. Y Pedro anunció que eran las 4:30. ¡Caray! ¡Me muero de hambre! No he almorzado, prorrumpió luego. ¿No has almorzado? No, no he almorzado. Observó a posibles compradores entre las personas que pasaban y después surgió. ¿Me podré ir a comprar un pan o un bizcocho? Bueno, aceptó Esteban inmediatamente. Pedro sacó un sol de su bolsillo y explicó. Esto es de los 2.50 de mi ganancia, ¿ya? Sí, ya sé. ¿Ves ese cine?, preguntó Pedro, señalando a uno que quedaba en la esquina.
Esteban asintió. Bueno, sigues por esa calle y a mitad de cuadra hay una tiendita de japoneses. Anda y cómprame un pan con jamón o tráeme un plátano y galletas, cualquier cosa. ¿Ya, Esteban? Ya. Recibió el sol, cruzó la pista, pasó por entre dos autos estacionados y tomó la calle que le había indicado Pedro. Sí, ahí estaba la tienda. Entró. Denme un pan con jamón, le pidió a la muchacha que atendía. Sacó un pan de la vitrina, lo envolvió en un papel y se lo entregó. Esteban puso la moneda sobre el mostrador. Vale un sol 20, advirtió la muchacha. ¿Un sol 20? Devolvió el pan y quedó indeciso un instante. Luego decidió. ¿Te piletas entonces? Tenía el paquete de galletas en la mano y andaba lentamente. Pasó junto al cine y se detuvo a contemplar los atrayentes avisos. Miró a su gusto y luego prosiguió caminando. ¿Habría vendido Pedro la revista que le quedaba? Más tarde, cuando regresara junto al cielo, se sentiría feliz, absolutamente feliz. Pensó en ello. Apresuró el paso, atravesó la calle. Esperó que pasaran unos automóviles y llegó a la vereda. A 20 a 30 metros más allá, había quedado Pedro. ¿O se había confundido? Porque ya Pedro no estaba en ese lugar, ni en ningún otro. Llegó al sitio preciso y nada, ni Pedro, ni revistas, ni 15 soles. Ni cómo había podido perderse o desorientarse. Pero, ¿no era allí donde estábamos vendiendo las revistas? ¿Era o no era? Miró a su alrededor. Sí, en el jardín de atrás seguía la envoltura de un chocolate. El papel era amarillo con letras rojas y negras. Y él lo había notado cuando se instalaron. Hacía más de 2 horas entonces. ¿No se había confundido? ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? Bueno, no era necesario asustarse, pensó. Seguramente se había demorado y Pedro lo estaba buscando. Eso tenía que haber sucedido. Obligadamente pasaron los minutos. No, Pedro no había ido a buscarlo. Ya estaría de regreso de ser así. Tal vez había ido con algún comprador para obtener cambio. Más y más minutos fueron quedando a sus espaldas, ¿no? Pedro no había ido a buscar sencillo. Ya estaría de regreso. ¿De ser así entonces? Señor, ¿tiene hora? Le preguntó a un joven que pasaba. Sí, las 5:00. Estaban bajo la vista, hundiéndola en la piel de la bestia. Y prefirió no pensar. Comprendió que, de hacerlo, terminaría llorando. Y eso no podía ser. Él ya tenía 10 años. Y 10 años no eran 8, ni 9. Eran 10 años. ¿Tiene hora, señorita? Sí, sonrió. Y dijo con una voz linda. Las 6:10. Y se alejó presurosa. ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? ¿Dónde están? Desgraciadamente no lo sabía. Y solo quedaba la posibilidad de esperar. Y seguir esperando. ¿Tiene hora, señor? 7:15. Gracias. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Ya Pedro no iba a regresar? ¿Ni Pedro, ni los 15 soles, ni la revista iban a regresar entonces? Decenas de letreros luminosos se habían encendido. Letreros luminosos que se apagaban y se volvían a encender. Y más gente sobre la piel de la bestia. Y la gente caminaba con más prisa ahora. Rápido, rápido, apúrense. Más rápido aún. Más, más. Hay que apurarse muchísimo más. Apúrense más. Y Esteban permanecía inmóvil, recordando en el muro, con el paquete de galletas en la mano y con las esperanzas en el bolsillo de Pedro, inmóvil, dominándose para no terminar en pleno llanto. Entonces, ¿Pedro lo había engañado? ¿Pedro, su amigo, le había robado el billete anaranjado?
¿O no sería más bien la bestia con un millón de cabezas la causa de todo? ¿Y acaso no era Pedro parte integrante de la bestia? Sí y no, pero ya nada importaba. Dejó el muro, mordisqueó una galleta y, desolado, se dirigió a tomar el tranvía.